Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí me tenéis nuevamente para la revelación de un juego que anteriormente se había puesto a la venta en Magic Trick. Como bien sabéis, en ocasiones os hago trucos que no dejan de ser publicidad para la tienda, pero a su vez os doy su revelación para aquellos que puedan tener la posibilidad de fabricárselo. ¿Cómo se fabrica este juego? ¿De qué juego hablamos? Baraja sin comentarios. No es que no vaya a hablar, sino que se llama así. Bueno, esta baraja se compone, y ya lo dijo un usuario en el juego inicial, que no andaba mal encaminado. 36 cartas iguales, sea el palo que sea. Y me he olvidado el número de cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartas distintas, ¿de acuerdo? Y dos comodines. ¿Y por qué los comodines? Los comodines son para crear despiste. Bueno, entonces la posición de la baraja será las 36 cartas iguales de tope en adelante. Luego van cuatro cartas distintas, un comodín, ocho cartas distintas, un comodín y cuatro cartas distintas. Y tú enseñarás la baraja de esta manera. Extraes la baraja de tu estuche. No podrás mezclar, deberás hacer una mezcla falsa si lo deseas, pero como vas a enseñar las cartas, el público no va a tener ninguna duda ni va a crear ninguna sospecha en ellos. Por lo tanto, extraes la baraja y le dices a los espectadores, vas a elegir una carta libremente de las que tenemos aquí, pero previamente permíteme que para este juego retire los comodines. Y tú retiras el primer comodín y lo dejas a un lado. Y sigues buscando. ¿Con esto qué estás consiguiendo? Primero prepararte las cartas para llevar a cabo el juego. Y luego sugestionar al espectador en que todas las cartas son distintas. Porque tú pasas un montón de cartas, un total de 16, hasta que llegas al comodín. Lo depositas sobre la mesa. Cuadras las 16, creo que son 16, aquí las que hay en las manos, 12, perdón, 12 y 4 más, 16. Las cuadras y te las llevas abajo, sin decir nada, sin mención, como hice yo en mi vídeo. No hay ningún problema, media vuelta y listo para la elección. Le das a elegir a un espectador una carta que se trata de hacer algo lo más parecido a un forzaje clásico sin la dificultad del mismo, porque no has de buscar una carta concreta, sino que tú extenderás las cartas en tus manos y le dirás a un espectador, elige una carta, la que quieras, y tú se las vas pasando, y él no pasarán más de cinco cartas que habrá cogido una. Coja la que coja, siempre será un 9 de picas. Que no te atreves con este forzaje, ningún problema, tú haces un rifleo. Voy a riflear las cartas, cuando tú me digas me paro. Y en un rifleo nunca vas más allá de la mitad. Sí, ¿qué ocurre? Que aquí solo tenemos cuatro, con lo cual las primeras, que son 12, las pasarás deprisa y cuando te detenga, muy claramente le entregas la carta. Unes, él observa, la guarda, tú no la ves, abanico y la depositas. O le pides que la deposite. ¿De qué manera? De la misma. Vuelves a hacer un rifleo o haces una extensión y que la coloque en el lugar. Pero nunca muestras las cartas. Carta perdida. Él ha elegido el 9 de picas, que es la carta más repetida. Procedes a hacer los montones. Le dices, vamos a hacer 6 montones. Y así lo haces. Con lo cual, hacemos 6 montones. Para él, todos distintos. Aunque la carta está colocada en un lugar que no hemos mezclado. Y digo, no hemos mezclado por ahorrarnos ahora mismo la mezcla. Pero nada te impide hacer una mezcla falsa, que podrás encontrar algunas en mi canal en la lista de reproducción, realizarla, para él va a quedar mezclada. Si no, para él la carta está en medio. Y ahora mismo depositar en un punto que no sabemos cuál. Más arriba, más abajo, en un montón, en el otro, da exactamente igual. Repartes todas las cartas, excepto cuatro. Cuando llegues al final te van a quedar cuatro cartas. Como son 6 montones, le indicas al espectador que las que me han sobrado las voy a retirar. Pero antes quiero que me digas, ¿está entre estas tus cartas? Y él te dirá, no. Evidentemente no. Estás afianzando la elección de la carta libremente y afianzando a la vez o realizando mayor sugestión en que todas las cartas son distintas. Depositas las cartas a un lado. Vale, pues vamos a quedarnos con un montón por eliminación. Y le pides que elija un montón que quiera eliminar.
Y aquí hablamos claramente que en algunas ocasiones hemos hablado de elección para forzaje, pero aquí no vamos a forzar nada, aquí ya está todo hecho. Aquí que elija el montón que quiere eliminar. Supongamos que te elige este, vamos a suponer. Tú no mostrarás el montón completo, porque el montón completo tiene un montón de nueves. ¿De acuerdo? Con lo cual, pero sí que le darás la vuelta al montón y enseñarás dos cartas si la deseas. Yo enseñaría solo una, pero bueno. Tú dices, eliminamos este. Lo haces así muy sutilmente. Sí. Vale. Preguntas. ¿Está aquí tu carta? No. Montón eliminado. Elimina. ¿Está aquí tu carta? No. O no lo preguntes, sencillamente elimina, sin más. A la hora de ejecutar, evidentemente, cada uno tiene su propio estilo. Eliminamos este, este y este. Todos llevan una carta distinta en la cara, que siempre mostrarás. Se queda con una, con un montón. Vamos a hacer lo mismo. Como hay un número 2, 4, 6, como hay 8 cartas, vas a hacer otra vez 6 montones. O sea, 6 cartas. Y te quedan 2. Como solo quedan 2, no las vamos a repartir, las vamos a eliminar. Media vuelta y ya lo ves, cartas distintas. ¿Son estas tus cartas? No. Vale, pues eliminamos. O, si lo prefieres, elige un montón, el que quieras. Pero yo me inclino más por la eliminación. Porque conforme vas eliminando, las vas depositando, esta vez sin enseñarlas. Ahora sí, que no puedes enseñar. Y elija el que elija, obviamente, siempre elegirá un 9 de picas, porque las 6 cartas que quedaban sobre la mesa, todas eran 9 de picas. Pero el espectador habrá elegido libremente montones y libremente los naipes. Para él, un gran impacto, sin ninguna duda. Preséntalo como mejor puedas o quieras y disfruta de él. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.